¿Soy yo o este mundo anda girando muy rápido en unas cosas y muy lento en otras? Tenemos temas humanitarios que a mi parecer debieron ser resueltos hace muchos, muchos años, y tenemos cosas como las criptomonedas, que es una nueva forma de dinero. Money makes the world go around, but we could be moving towards a world without cash. From credit cards to Apple Pay and cryptocurrency like Bitcoin, cash is no longer king. Entre muchas otras cosas que se dicen de las criptomonedas es que no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones, por lo que este dinero es imposible de rastrear. Algo que les cayó de perlas a grupos de empresas criminales que lo empezaron a adoptar como método de pago. Gio. George, good morning to you. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Esa noticia fue de 2013 y el día de hoy las criptomonedas se convirtieron en un fenómeno mundial que ha visto la explosión de diferentes tipos, incluidos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y muchas, muchas más. Bitcoin pole vaulted into 2021 with prices briefly surpassing $60,000 per coin in March. Other tokens saw similar gains, pushing the total crypto market cap to over $1.5 trillion. Y miren, al principio de este video usé comillas cuando dije nueva forma de dinero, porque la idea de las criptomonedas ha existido desde al menos la década de 1980 y el tipo de criptomoneda más famoso, que es Bitcoin, existe desde 2009. Así es que si alguno de ustedes fue uno de los pocos afortunados que invirtieron dinero en Bitcoin cuando surgió por primera vez, bueno, ahorita seguramente la están pasando bomba y viviendo la vida al máximo. De hecho, cualquier persona que invirtió $1,000 en 2008, ahora podría tener algo así como 50 millones de dólares. Pero, ¿cuántos bitcoins literalmente supondría esa fortuna? Bueno, solo alrededor de 1,000 monedas, lo que ya sé que no parece mucho, pero aquí está la cosa. En el mercado actual, cada bitcoin tiene un precio estimado de alrededor de $50,000, algo que está muy, muy lejos de la primera transacción de criptomonedas de la historia, en la que se intercambiaron 10,000 monedas por dos pizzas grandes. Que espero que hayan estado muy buenas, porque hoy 10,000 bitcoins valdrían algo así como $500 millones. Está, agárrate. Sí, ya sé. A mí también se me hace una locura cómo las criptomonedas pasaron de no ser nada a volverse esta revolución global. Y si quieren aprender más sobre la historia de las criptomonedas, cómo funcionan y los riesgos que hay, llegaron al video correcto, porque aquí les voy a contar eso y más. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Ok, antes de entrar en la historia de las criptomonedas, probablemente deberíamos comenzar con lo que es. La criptomoneda es un activo digital o forma de efectivo digital que está encriptada, o sea, está protegida a través de un cifrado criptográfico que garantiza y asegura la titularidad e integridad de las transacciones y controla la creación de unidades adicionales. O sea que este cifrado evita que las criptomonedas se puedan alterar, hackear o duplicar. Como saben, estas monedas no existen de forma física, por lo que se almacenan en una cartera digital, y al no ser controladas por ninguna institución, el sistema de transacciones financieras que se usa es un sistema descentralizado conocido como blockchain, que se puede traducir a cadena de bloques y que en pocas palabras es un registro contable compartido. Los blockchain funcionan así: cada transacción que se hace se llama bloque, y cada bloque tiene un número único e irrepetible que se queda registrado en esta red descentralizada de millones de computadoras para siempre, y tiene toda la información detallada de la transacción. ¿Quién le pagó a quién? ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue? Todo. Entonces, se registra la operación de ese bloque inmediatamente en la red, y cualquier persona que tenga blockchain en su computadora, celular o tablet sabe que existe una transacción con ese número. El bloque se une a una cadena de bloques en donde están enumeradas todas las operaciones que se han hecho con esa moneda de manera cronológica. Y como esta información se comparte en miles de cuentas y computadoras alrededor del mundo, en donde se registran todos los movimientos de las criptomonedas y se verifican las transacciones, pues no se puede alterar o borrar una operación después de que entró al blockchain. Y eso asegura que ninguna moneda pueda ser utilizada dos veces, que se falsifique o que se pueda cometer fraude.
Cuando esta idea surgió en la década de 1980, la intención original de la criptomoneda era la creación de un tipo de dinero que no solo fuera imposible de rastrear, sino que no requiriera un sistema bancario centralizado. Luego, en 1995, un criptógrafo estadounidense llamado David Chaum crearía la primera forma de sistema de pagos electrónicos criptográficos con su aplicación DigiCash. Un par de años más tarde, en 1998, Nick Szabo creó BitGold, pero era diferente en el sentido de que los usuarios tendrían que dedicarse a resolver acertijos criptográficos en sus computadoras para cobrar su pago en efectivo. That make it good money. And so I wanted to take those and implement those in cyberspace. And so the answer at that time was something, I guess, most similar to what, in security terms, what Stellar and Ripple are now. Básicamente, si juntamos BitGold con DigiCash, terminaríamos más o menos con un concepto que se parece a Bitcoin. El problema es que estas dos nuevas tecnologías tenían problemas para lidiar con el tema del doble envío del que ya hablamos, en el que los datos digitales se pueden copiar y pegar, lo que obviamente tiene un gran impacto en el valor asumido de cada unidad. Es por eso que durante casi 10 años, la idea de la criptomoneda se estancó. Y luego en Halloween de 2008, alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un artículo llamado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de igual a igual, creando no solo Bitcoin, sino revolucionando todo el campo de las criptomonedas en el proceso. Satoshi comenzó formalmente a trabajar en la idea de Bitcoin el 18 de agosto de 2008, que es cuando compraron el sitio web Bitcoin.org. Satoshi extraería el primer bloque de la red Bitcoin en enero de 2009. Durante el proceso, insertó el titular del periódico The Times en el primer bloque para crear un registro histórico del evento. Notice here says Chancellor on brink of second bailout for banks. So what he was referencing was this headline from the Times, Chancellor on brink of second bailout for the banks. Este primer bloque estaba compuesto por 50 bitcoins y ahora se le conoce generalmente como el bloque Génesis. En este punto inicial de la tecnología, Bitcoin casi no tenía valor, por lo que 50 bitcoins no era tanto. De hecho, 6 meses después de que Bitcoin comenzara a comercializarse en abril de 2010, el valor de una sola moneda era de solo 14 centavos de dólar. Al mes siguiente se llevó a cabo la ahora histórica primera transacción de criptomonedas cuando un programador de computadoras de Florida puso en un foro de Bitcoin que pagaría 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Un participante del foro, pero de Inglaterra, le dijo que él lo haría realidad, y fue quien hizo una llamada telefónica transatlántica y pagó los $30 que costaron esas 2 pizzas grandes que se entregaron en la casa del hombre de Florida. People ask me, oh man, what an idiot, why didn't you keep that Bitcoin? And it's like, well, you know, somebody had to start it off. No sé qué pensar del tema. O sea, siento que el programador de Florida sí ha de estar medio ardido de haber perdido lo que después se convertiría en tanto dinero, pero pues en ese momento, ¿el qué iba a saber? ¿No? Lo que sí me gustaría saber es qué hizo el hombre de Inglaterra con esas monedas. No sabemos si se las quedó o qué fue lo que pasó, pero ahora este hombre que cambió $30 por 10.000 bitcoins podría ser estúpidamente millonario. Que no fue nada estúpido, por cierto. Ah, y otra cosa. El Papa John's, de donde salieron las pizzas, puso una placa en el restaurante. The pizza was purchased at this Papa John's on Atlantic Boulevard. There's even a plaque on the wall with the date May 22nd, 2010. En cuanto a quién es o era realmente Satoshi Nakamoto, bueno, no hay una respuesta real a esa pregunta. En marzo de 2014, un artículo de Newsweek afirmó que la cara detrás de Bitcoin era un físico retirado llamado Dorian Nakamoto. Pero Dorian negaría esto. Saying that I'm not involved with that. And I really like to find somebody who came up with this name. Yeah. It's most likely it's a fictitious name. En 2016, un científico informático australiano llamado Craig Wright afirmaría que él era Satoshi. Pero esto ha sido cuestionado por un montón de personas y Wright nunca ha presentado ninguna prueba real para respaldar sus afirmaciones. Pero nos estamos adelantando un poco, así es que volvamos a alrededor de 2010, cuando Bitcoin todavía era una novedad. Para febrero de 2011, Bitcoin había aumentado a un valor real de alrededor de $1.06. Más tarde, esa primavera, Forbes publicaría un artículo sobre esta nueva forma de moneda criptográfica y después de esto, el valor de Bitcoin se disparó. A finales de mayo, cada moneda valía alrededor de $8.89. Al mes siguiente, Gawker publicaría su propio artículo sobre el tema, pero este tomaría un nuevo ángulo: el atractivo de las criptomonedas en la comunidad de drogas en línea. Después de que este artículo salió, el valor de Bitcoin saltó nuevamente, esta vez a $27 por moneda.
Por esta misma época comenzaron a surgir otros tipos de moneda, dos de las más grandes que eran Namecoin y Litecoin. En poco tiempo, Litecoin se posicionaría como el segundo nombre líder en la industria, mientras que a la mayoría de los demás se les llamaba generalmente como altcoins. Sin embargo, esta saturación del mercado afectó el valor general de cada unidad y Bitcoin volvió a caer a alrededor de $4.77 por moneda en septiembre de 2011. Durante los próximos años, el mercado se estabilizaría un poco, pero no explotaría de ninguna manera significativa. Finalmente, en 2013 se abrió el primer cajero automático Bitcoin del mundo en Waves Coffee House en Vancouver, Canadá. This trendy coffee shop looks like any other, but it's been put on the map by this machine, Robocoin, the world's first Bitcoin ATM. En ese momento, cualquier persona que quisiera usar este cajero para obtener un Bitcoin habría tenido que gastar alrededor de $210. Y si ahorita todavía se cree que el mercado de las criptomonedas es muy volátil, los primeros años era una locura, porque era algo nuevo y había muchos interrogantes federales, penales, regulatorios y relacionados con el software. Y esto hacía que algunos días el precio de cada moneda llegara a los $1,000 y otros días volviera a bajar alrededor de $152 por moneda. Entonces, realmente no sabías lo que tenías. En enero de 2014, Mt. Gox, la bolsa de Bitcoin más grande del mundo en ese momento, colapsó y se vio obligada a declararse en quiebra. Esto, combinado con el uso altamente publicitado de Bitcoin en sitios como The Silk Road, un mercado clandestino alojado en la Dark Web entre 2011 y 2013 que vendía drogas ilegales, identificaciones falsas y prácticamente cualquier otra cosa que puedan imaginar, hizo que la gente no confiara en las criptomonedas. Alright, so here's another golden one. This one's more well known around the little deep web community, and this is the Silk Road, where you can pretty much sell whatever you want to. Las percepciones de las cripto comenzarían a cambiar alrededor de enero de 2017, cuando cada Bitcoin valió una vez más hasta $1,000. Después de que una actualización de software hizo que la moneda fuera más segura y escalable que nunca. Una semana después de que la actualización llegara al mercado, los Bitcoins se cotizaban en alrededor de $2,700 y en diciembre de 2017 habían alcanzado un máximo histórico de poco menos de $20,000 por moneda. Y ya con un historial probado de éxito, comenzaron a surgir más y más monedas. Un nuevo proyecto de blockchain llamado Ethereum se estableció como la criptomoneda número 2 en el mercado. Y ahora cada día vienen más y más con nombres como Cardano, Tezos o la criptomoneda de elección de Elon Musk, Dogecoin, la cual ha logrado disparar hasta un 5,859% solo con un tweet. Elon, ¿crees que Dogecoin puede ser la próxima moneda para el mundo? En 2018, las regulaciones financieras y las preocupaciones de seguridad contribuyeron a otra disminución en el valor con Bitcoin, cayendo nuevamente a alrededor de 3,700 por unidad durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, hoy los mercados se han recuperado a lo grande y solo un Bitcoin vale alrededor de $50,000 y países como El Salvador y Cuba se han convertido en las primeras naciones en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Mientras que otros países como China están haciendo ilegal el uso de cualquier tipo de criptomoneda. Okay. Now, with Bitcoins and because of the nature of Bitcoins, you just don't know who is owning and how much it is owning. Miren, no hay forma de evitarlo. La volatilidad de las criptomonedas es real porque hasta ahora el mercado se basa en la especulación. Y la especulación como práctica económica se puede volver muy peligrosa porque es difícil de predecir y esto claramente crea inestabilidad. Es por eso que el valor de una cripto puede dispararse un día y caer al otro. Eso sí, el mercado y las cripto en general se podrían volver más seguras si más instituciones las aceptan como una transacción válida. Pero hasta que eso no pase, no tendríamos que ver el adquirir criptomonedas como una inversión. Más bien es una apuesta en donde no se debería de arriesgar más dinero del que se está dispuesto a perder. Porque si las predicciones se cumplen, qué felicidad y qué increíble. Se podría ganar muchísimo dinero. Pero si no se cumplen, pues pueden perderlo todo. Entonces supongo que la pregunta es, ¿qué tan afortunados se sienten para entrar al mundo de las criptomonedas? Díganmelo en la parte de los comentarios. Espero que el video les haya gustado, informado y los haya entretenido.
Si fue así, denle mucho amor y pásenselo a sus compas y no tan compas o a la gente que quiera saber más sobre este tema, que la verdad es súper interesante. Y estoy tan metida en esto que no quiero spoilear, pero pues se vienen videos de las personas que se han vuelto increíblemente millonarios con cripto y les prometo que se van a quedar muy sorprendidos. Y ya, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales oficiales van a estar apareciendo por aquí, y si me quieren seguir en mis redes sociales personales van a estar apareciendo por acá. Y pues nada, yo ya me voy, mi nombre es Ailet y nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye.